convencida que transformar la realidad tiene que ver mucho con quiénes somos y me voy a centrar básicamente a nivel personal. Creo que para que se pueda transformar la realidad necesitamos centrarnos básicamente en tres verbos importantes, dos que son de arranque y uno que nos va a llevar a la transformación. Y esto tiene que estar conjugado en primera persona. Creo que la existencia es el centro de toda transformación. Cuando nosotros éramos niños, cada uno de los que estamos aquí, para poder entender lo que era la realidad, tocábamos, saboreábamos, nos caíamos y eso nos daba cuenta de la existencia, nos ubicaba en el aquí y el ahora. Y esto fue haciendo una cadena a lo largo del tiempo y cada uno de ustedes, sin importar la edad que tenga, ha sumado a su existencia muchas experiencias que nos han hecho cambiar. Pero, ¿qué hace la diferencia? La diferencia es precisamente la persistencia. Cuando éramos niños, tratábamos de meter los objetos en espacios que probablemente no cabían. Y esto lo que hacía era alimentar nuestra frustración, hasta que nos dábamos cuenta que había que girar el objeto y entonces lo metíamos. Y ahí adquiríamos existencia porque éramos conscientes de que podíamos hacer las cosas. Y eso iba transformando nuestra realidad. Iba poco a poco llevándonos a cambiar. Antes de avanzar, quisiera preguntarles cuántos de aquí saben nadar. Muchas gracias. No todos sabemos nadar como sirenas o tritones. ¿Cómo fueron enseñados a nadar? ¿Los aventaron a la alberca? ¿Cuántos fueron aventados a la alberca? Eran métodos que funcionaban con muchos. Conmigo no funcionó. No funcionó. Yo creo que por eso no nado muy bien. Mi papá lo que hizo fue aventarme a la segunda, le llamamos la segunda en el pueblo, que me tapaba, y me decía, nada, vente para acá. Y pues nada, y yo me hundía. Hasta que de repente me dijo, hazle como los perritos. Entonces, esa fue mi primera lección de natación. Aviéntate y hazle como los perritos. Cuando llegué a donde estaba él, y estaba yo hecha un mar de lágrimas, y le decía, no puedo, no puedo. Y me decía, sí puedes. No sabes cómo. Esa fue la primera lección de vida que tuvo que ver con la trascendencia. Yo fui consciente de mi existencia porque me estaba hundiendo, ¿no? Persistí en la nadada y transformé una capacidad que no tenía de nadar a poder nadar. Entonces, a veces nuestra realidad es así. Se ve muy oscura. Y hay una luz afuera que nos hace entender que hay algo que tiene que cambiar, algo que no está como quisiéramos. Y de pronto contrastamos la realidad afuera que no nos gusta, pero tenemos el lío interno y decimos, ¿con qué empiezo? ¿Con arreglar la realidad de afuera o realidad interna? ¿Cuál de las dos realidades me corresponde arreglar? Y en muchos momentos de nuestra vida, así como estaba yo en la alberca de no puedo, lo que pasa es que no sabemos cómo. No tenemos claro cuál es la ruta que nos va a llevar a poder saber cómo cambiar eso que no nos gusta. Pongo un ejemplo, los que nos gustan los animales, quisiéramos que nadie los maltratara, ¿no? Que no patearan a los gatos o que no tiraran a los perros o a las gatas por ser hembras. Y decimos, ¿qué hago? Una gran campaña. Pero a lo mejor nuestra capacidad, nuestros recursos no nos dan para eso. Y pensamos que el reto es demasiado grande. Y entonces aquí yo digo, ¿por qué no empezamos con el círculo inmediato? Si a mí me gustan los animales y yo puedo enseñar a mis sobrinos, a los niños que estén cerca de mí, a mis amigos, a que no los maltraten, estoy haciendo una transformación a partir de mis creencias con los que están en mi círculo inmediato. Si de esos de mi círculo inmediato, 5 se convencen y hacen exactamente lo mismo, ya no voy a ser una sola persona. Y así
vamos replicando y replicando. Entonces, tendríamos que hacernos este recorrido. Primero la frustración del no puedo, luego preguntarnos, ¿de verdad no puedo? ¿No puedo cambiar en mi vida eso que no me gusta? Y después decir, ¿puedo? Y ahí nos llevaría a ese cómo. Y hacemos una pausa. Y esta pausa tiene que ver con nuestra propia existencia. Para que yo pueda cambiar algo en mi realidad que no me gusta, necesito hacer un alto. A veces hay cosas que no nos gustan y está tan rápido lo que está sucediendo que no hay oportunidad de hacer un alto. O creemos que no hay oportunidad de hacer un alto. Y si no hacemos un alto, no podemos analizar nuestra historia y ver quiénes hemos sido. Y solo haciendo un alto y sabiendo quiénes hemos sido, vamos a encontrar esas pequeñas claves que nos van a recordar que hemos podido y que hemos trascendido en más de una ocasión, que hemos transformado esa realidad que creíamos que no se podía. Cosas tan simples, aprender a andar en bicicleta, poder botar una pelota. A mí me costó mucho trabajo saltar la cuerda, no sé si a ustedes les costó trabajo, pero me costó mucho trabajo saltar la cuerda. Y cuando ya lo hacía con soltura, ese saltar la cuerda me sirvió para poder, cuando no pude seguir estudiando en la universidad por falta de dinero, hacer un alto y decir, ¿qué puedo hacer? Desde que tenía 15 años yo quería ser comunicóloga y trabajé para poder ser comunicóloga. Pagué mi preparatoria, entré a la universidad y no pude obtener la beca al 100% como yo quería. Y dejé a mis compañeros de un grupo que adoraba y tuve que trabajar 8 meses para poder ahorrar y juntar una colegiatura en la universidad en la que estaba. Y entonces me acordé que había aprendido a saltar la cuerda, que había aprendido a nadar como perrito. Y dije, lo que hay que hacer es encontrar el cómo. Entré ya a la universidad, se me dio la oportunidad de venirme a este lugar que yo no conocía más que a mi marido. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer en un lugar donde no conozco a nadie? No sé si voy a poder a trabajar. Y regresé a pensar por dónde podía ir el asunto. Y recordé que debería de tener paciencia, como la paciencia que tienen todos aquellos que siguen su propósito en la vida. Y el propósito, el primer propósito es existir. Entonces, había que encontrar cómo existir en este espacio. Más adelante tuve oportunidad de entrar a la universidad y cuando puedo lo recuerdo, yo entré a dar clases porque firmé una servilleta en que me comprometía a titularme y a dar clases. Y como creo en las firmas y en la palabra de honor, pues empecé a dar clases. Y con el primer grupo que tuve, me frustré terriblemente. Y dije, esto no es lo mío. Saludo a uno de los alumnos que tuve, Paco, que fue de los primeros que me hicieron pensar que esto no era lo mío. Y tuve la paciencia. Y entonces me di cuenta que tenía la resistencia. Y gracias a ese primer grupo con el que yo me frustré, no por ellos, sino porque yo no sabía ser maestra. No eran ellos los del problema, era yo que no sabía ser maestra y que tenía que aprender. Y que no se trataba de enseñar al otro, sino de ver cómo podían aprender. Y eso hizo una transformación en mí. A veces uno piensa muy románticamente que uno transforma a los alumnos, pero no, eso me transformó a mí, me obligó a preguntarme y a resistir la frustración que sentía para poder encontrar el cómo hacerlo. Entonces, nuevamente, es cuestionarse y pensar cómo hacerlo. Quité a mi niña querida, la creatividad. Para mí la trascendencia y esta transformación que uno hace de su propia realidad no puede darse si no es a partir de la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad nos da alternativas para que podamos decidir y analizar
si esto que estoy viviendo es lo que quiero vivir. Hay una autora que se llama Erika Landú, una brasileña, que tiene un libro que se llama El Vivir Creativo, que fue de los primeros libros de creatividad con los que yo aventurosamente me encontré. Y había una frase que decía más o menos algo así: quien ha sido creativo está listo para morir. Fue una frase así que me pegó en la cabeza y yo dije, esto es muy trascendente. Y yo dije, ¿por qué? Porque si uno se ha mantenido en constante transformación, es porque ha optado por muchos cambios a lo largo de la vida, intencionalmente, y uno ha hecho lo que quiere hacer gracias a encontrar los caminos, y esos caminos te los da la creatividad. Te da las respuestas, te cuestiona, te asusta. No hay cosa que te asuste más que lo nuevo. Y seguimos en patrones comunes sin querer cambiar porque es cómodo y porque es seguro. Y la transformación tiene una carga muy fuerte de incertidumbre. Y por eso la paciencia es importante, la resistencia es importante y también la creatividad. Y esto me lleva a una de mis palabras favoritas, que es la voluntad. No hay cosa más trascendente e importante que la voluntad que somos capaces de acumular. ¿Por qué? Porque es esta voluntad la que nos va a mantener de pie y nos va a hacer llegar a donde queremos llegar. Por voluntad, hay quien gana un premio. Por voluntad hay quien se titula. Por voluntad hay quien persigue sus sueños. Por voluntad estamos aquí. ¿Alguien los obligó a venir? ¿No? Están por voluntad. ¿A nosotros nos obligaron a estar aquí? No. Estamos por voluntad. Pero esa, ¿cómo se acumula? Mi mamá tenía un método medio extraño para fortalecer la voluntad de sus 3 adolescentes. Se le ocurrió que todas las mañanas, a las 3 de la mañana, nos teníamos que levantar y eran 2 frascos, un frasco lleno de canicas y un frasco vacío. Y a cada adolescente nos dio un frasco y nos dijo, pónganlo en lo más alto que se les ocurra. Y pues como uno no sabía de qué se trataba el asunto, lo pusimos en lo más alto que se nos ocurrió. Y entonces nos dijo, a las 3 de la mañana, durante todo un año, se tienen que levantar a destapar un frasco y pasar una canica al otro frasco y volverlo a tapar. He de confesarles que había días en los que no me quería levantar. Y mamá nos decía, entonces te vas a tardar más de un año, porque tienes que completar los 365 días. Eso fue un entrenamiento muy fuerte para fortalecer la voluntad. Y sumo, entonces, paciencia, resistencia, creatividad y voluntad. 4 cosas que nos pueden llevar a esta transformación. Si no nos tenemos paciencia para irnos equivocando e ir encontrando respuestas, si no tenemos resistencia a la frustración, ¿cómo vamos a cambiar? Si a las primeras de cambio nos estamos frenando, ¿cómo vamos a cambiar? Necesitamos encontrar nuestras respuestas y por lo tanto hacer altos para revisar nuestra historia. ¿Qué sí hemos logrado? ¿Qué no? ¿Y vale la pena? Yo no sé cantar y yo podría haberme enfrascado en la frustración de querer cantar en público, porque canto en privado o le canto al oído a mi marido. ¿Puedo cantar? Pues sí se puede cantar, pero feo. Pero ya sé que yo no puedo ser cantante de ópera, entonces no lo intento. ¿Qué sí puedo ser? Pues puedo escribir, puedo cocinar, puedo estar en interacción con mis alumnos. Eso me hace recordar un grupo de títeres que hubo en la universidad y a ciertos alumnos que eran de derecho y tenían que inscribirse a un taller. Y se inscribieron tarde y el único taller que les tocó fue el nuestro, de títeres. Y ellos decían, ¿qué estamos haciendo los abogados en este taller de títeres?
Y al principio entraron con frustración, mucha frustración. Poco a poco fueron descubriendo que estaban hablando en público, que eran capaces de memorizarse grandes textos, que impactaban en los otros, que podían trabajar en equipo. Esos abogados que jamás pensaron que podían hacer títeres, interactuaron con su audiencia. Y eso que parecía que no les servía para nada, les desarrolló habilidades que necesitan los abogados. Entonces, yo me quedaría e invitaría a que sean pacientes, sean resistentes, encuentren alternativas para hacer lo que su corazón y su cabeza les dice, fortalezcan su voluntad, no con canicas, encuentren sus maneras y transformen su realidad, porque esa realidad va a impactar en los otros. Muchísimas gracias.